Larryx versus Tata. ¡I got it! GG. Piedra, papel o tijera, por favor. Es un saludo y un juego al mismo tiempo. Arranca Tata. Tata está easy listo mode para ese easy okay mode. Yeah. Cuando suene, diga. Manos arriba de la plata. Se lo damos en 3, 2, 1. Este sampler lo voy a tratar de una forma que es vital para nosotros jugar con las sílabas y llegar al oponente y lastimarlo bien de frente es algo muy normal. Yeah. Así se vive, así uno se exige. Tarde o temprano, cuando Tata agarra el mic, va lejos del mic y la vida se extingue cuando lo hace con este hip hop que es tan vital. La salud viene ahora, quizás con el paso del tiempo y mi flow se deteriora. Pero hoy vengo desde temprano y mi ataque va de frente y obvio, hermano, que es más que sano. Así vengo y lo conjugo, de esta manera exprimo y saco jugo. Por eso hoy te juro que cuando ataco tengo el control en la posterior, pero a tu lengua igual le hago un nudo. ¡Siga! Nadie había hecho eso antes, ir con una palabra delante y luego hablar con la posterior. Pero controlé ese gas que te asfixia por dentro mientras yo rapeo con amor. Algunas cosas se desinflan y se van, otras vuelven y marcan ese lindo recorrido. Pero hoy morirás en la cámara de raps, donde te asfixiará la energía de mi fuerte sonido. ¡Tiempo! ¡Larry! ¡Chi-chi-chi-chi! ¡Easy Bow! Suena mi rap, es la bolsa de valores porque no es crash, es crack. Yo soy un bandido mágico en el rap, hip hop, crash, bandico. Tengo mucha actitud como Dr. Tree, salido del hood, como Dr. House, con aptitud. Mi rima es infinita, es la cabina de Dr. Who. Ma, ¿cuánto doctor y faltó pa' valoro? La piel de durazno no es para el loro, ni la miel para la boca del asno. Soy una máquina, pero por tinta no me gasto. No tengo máquina, tengo engranajes en tobillos, Ronaldinho elástica. La rima me sale mágica, sal y pimienta o azúcar de forma plácida. Me traen este mengueche para ganar, barremar en dulce de leche. Hago el amor, soy un mortífero. Con mucho hardcore, soy un mortífero. Eso es lo que pasa. Capa, capa, napal en la plaza. Este maldito loco los arrasa. Parece Merlo porque su gas mostaza. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Así pasa el Easy Mode. Tiene que arrancar en el Hard Mode Larryx. Larryx está listo. Dale que está saliendo el sol y se está repicando esta tarde. Me gusta, me gusta, me gusta. Estaba lloviendo recién. Y ahora estamos flexiando. ¡Manos arriba de la plata, mano al aire, dímelo! ¡Ey! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Salen las palabras, Larryx, sinónimo de esfuerzo. Real, pero no busca un peso. Sé la forma en la que batallo. Antes fue crash, ahora soy flash, porque sueno como un rayo. Le dejo traumas, fumo la Mary con Mary Poppins, doble paraguas. Le estoy ganando a todos, L-A-R-R-I-X, ese es mi logo. Estoy plasmando un detalle, gritan Gatten, parezco Gardel en un baile. Gano por mi métrica, por mi excelencia de conciencia y mi herencia genética. Te despido con mi léxica, electroshock, hip hop de forma tétrica. Soy Bates Motel porque su mayor terror es sin honor no llegar ni una réplica. ¡Siga! Larryx lo demuestra, Ben Stiller en el museo, una muestra. Soy la nave de Star Wars contra este, porque a la estrella le doy la muerte. ¡Una más! ¡Una más! Soy el más rapero, un libro de Camus, es la caída desde el extranjero. Nadie me puede arruinar, vuelvo como Terminator. This is your final. ¡Tiempo! ¡Hasta la pista, baby! ¡Vamos! ¡Tiempo! Hey, yo, yo. ¿Tata está listo para ese hermano? Claro que sí, hermano. Ready, Tata. FMC La Plata. Son las mismas palabras.
tata te destapa. Capaz que por quererte pisas la capa. Aparece, ves, no es Navidad, pero voy a explotar fácilmente a esta nuez. No soy mago, por eso no me interesa usar el truco. Tu coordenada podría ser una buena visión, pero tarde o temprano falla esa aplicación. Y punto. Punto suspensivo, ese que te deja pensando bien reflexivo. Por eso ven cerebro, yo lo celebro. Dejo de amor un tumor en tu cerebro. Así viene el Tata con su lindo corte, manejando y llevando ese pasaporte. Por eso estoy a bordo y hoy se refleja tu queja. Y por eso verás que te quedarás sordo. Y ese suspiro, suspiro melancólico, después de pensar lo que pasa en la previa. Mientras el Tata llega y te lastima y desordena toda tu cabeza. En una gran tragedia. Es el segundo 6. Es ese corte que quizás Sone podría poner. Esa es su ley. Pero si no pone un corte, eso no importa, porque te corté a la mitad ahora. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Así se fue el primer round. Se viene en temáticas. Temáticas. 4 compases para cada uno. Ida y vuelta. Arranca Tata. Comienza Tata. Si está listo el Tata, está listo Sone. Estamos listos todos. Quizás esto te combine, toca terror. Vos podrías nombrar directores de cine, pero yo no voy por ahí, por eso es la estampida. Terror es lo que te puede pasar en la vida. El Tata viene con este ritmo que no es una comedia, pero se pone complicado y se vuelve en tragicomedia. Quizás no vi tanto cine, pero la vida es una peli. Puede ser que un día se te termine, mine. Necesidad es volar, es como que hoy voy a dejar en tu cerebro un puñal. Y a diferencia de películas de terror es terrible, soy el que intenta matar ese que va a morir al final. ¡Una más! Así con esta forma, pensando las respuestas, tu cara está tomando una norma. Pero yo vengo con algo magnífico, y que te quedes sin recursos enfrente mío es terrorífico. ¡Cambio! Es terror lírico, nítido, camarada. Gano por parrafadas. Soy Horacio Quiroga para el terror, camarada. Mi rima deja a la gallina degollada. Que vaya a tocar el oboe. Señoras, señores, señoras, señores. Soy ácido que lo corroe, pisando el escarabajo dorado de Edgar Allan Poe. Voy a matar a este guachín, sonando como un brindis porque es un guachín. Que me traigan el fin, mis jergas con tientas, nieblas para Stephen King. Una más. Camaradas, una más. No sé si Urban Roosters a mí me buscaba, si hacer mi participación la ansiaba, pero parezco Cthulhu para Lovecraft porque llegó la llamada. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Tenemos la vuelta de temáticas. Si Larry se está listo. Estamos para tomar una agüita, está todo clic. Una agüita viene bien, altas temáticas. Se hidratan los competidores, Tata ya está ready, pero arranca. Larry, temáticas, 4 compases para cada uno. Esta es la vuelta del segundo round. ¡Está saliendo el sol! I got it. Dímelo. Sone. Sone. Dímelo. Sone. Dímelo. Sone. Dímelo. Dímelo. Sone. En el éxito y en el fracaso, en la noche negra, en el sol y en su ocaso. ¿Sí? En la primera carta que se fue al mazo, parezco un programa de Teis Sports porque voy paso a paso. ¡Sí! Soy el cóndor en este nido, no juego como Luis Figo, pero lo dejo dolido. Ese es mi contenido, no soy Cholo Simeone, pero voy partido a partido. ¡Siga! Partido a partido, por eso estoy primero, por mi sobra de contenido. Gano pensando en el instante, juega paso a paso contra Larryx, pie grande. Última. Para ser concreto, no estoy yendo paso a paso, estoy yendo peseto a peseto. No necesito ir paso a paso, me siento Sherlock Holmes. Voy caso a caso. Paso a paso, paso a paso y con los pies descalzo. Avanzo,
bastardo, sabes cómo la caso. Han soñado y se han quedado en sus putas referencias, metidos en su fracaso. ¿Cómo puedes decirme lo ve? Que va paso a paso, pero le falta un pie. Y aún así es muy jodido, porque habla de directores técnicos, pero a él no se ha dirigido. Es triste. Yo voy paso a paso como mi abuelo, me lo dijiste. Esa es la verdadera referencia. No alguien que no vivió con vos, no ranchó con vos y traerlo a la competencia. Yo voy paso a paso como todos ustedes, como todos ustedes. Voy paso a paso como el avance del rap en las redes. No se puede evitar, hermano. Por eso, hoy te lo digo. Si yo Sherlock Holmes, te descubrí. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! El tercer round, que es el Random Mode. Atención al formato. Personajes contrapuestos. Arranca Tata y elige su personaje. ¿Quién comienza? No, 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 personaje contrapuesto. ¿Viste la primera vez? Es el random elegido, seleccionado, flow, underground, conspirado. I got it. El que comienza elige el personaje. Ah, ah. 8x8. 8x8, tres entradas cada uno. Quedó clean, la gente entiende el formato del random mouse, sí, ¿no? ¿Personaje? Levanten la mano los que lo entendieron. Ok, uno, ok, dos, ok. 5, 6, 7. Lo contaba, ¿no? Tata, ¿estás listo? ¡Ay, Karen! ¿Son, está listo? ¡Son, está listo! A gozar, entonces. ¡Manos arriba de la plata! Quiero que todos cuenten conmigo. ¡Tres, dos, uno! Estoy en el básquet, ¿lo ves? Estoy de espalda, en cesto de tres. Por eso hoy vengo y traes tu oración. Intentás, saltás, te genero un tapón. Por eso no lo viste, y eso te hizo quedar más que jodido. Con mi pinta te esquivé como Scottie Pippen y recibiste un golpe desconocido. Quiere que nombre a mis amigos, otro más de los guachines. Nombro a gente con la que ranché, son mis fines. Mis combos no los aprendí de Mayweather, son combinaciones de Naita desde las cines. O de Mecha, soy Mayweather o Aquiles con la flecha. Yo soy un caballo con buena vena. Me lleva de Rington como a Ringo Bonavena. ¡Oh! ¿Viste lo que te pasó, Larryx? La verdad que lo que te pasa es insoportable. Porque no podés hablar de vos mismo, que es más fuerte que vos y te lleva a esos graves. Me hablaste de boxeadores y solamente una vez de tus amigos. Qué feo, ¿no? Así lo entendés. Intentaste golpear y embocar, pero se te acabaron los segundos, ¿lo ves? ¿Y qué pasa si me siento un gladiador en un coliseo? Me siento más lindo de lo que soy feo. Yo no soy peleador de boxeo, pero haciendo poesía armo paseos. ¿Entendés esa mierda? Es Einstein boxeando, teoría de cuerdas. Estoy muy arriba, yo soy boxeador, un peleador de la vida. ¿Viste? ¡Qué desastre! El peleador de la vida te golpeó y no te levantaste. Lo peor de todo es que, como en el básquet, no duraste el tiempo necesario y te quejaste. Por eso hoy, hermano, ¿sabes cómo lo hago? Estas rimas te desbordan. Soy como un joven basquetbolista que lo logrará. Pero vos lo que dirías, soy como Jordan. Sí. No, no soy como Jordan. Soy como Larryx porque te reviento cada media ronda. Oh. Y hablas mientras yo rapeo, entonces sí se vuelve una pelea de boxeo. Oh. Usa las reflexiones, que necesita más opciones. ¿Me vieron mi físico, si hombre? Claro que me voy al piso. 500 flexiones. ¡Tiempo! 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 Amigo. Altos players. Ah. Altos players del freestyle. Ya no puedo con tanta presión. Necesito agua. Minuto a sangre. Llegamos al cuarto round. Comienza Larryx. ¿Está listo? Gigi, sí. Está listo. ¿Son, está listo? Sangre. Gigi. La gente en la plaza, sangre, está lista. ¡Manos arriba! Construyo edificios liricales, viga, viga. No me importa estar arriba. ¿Querés hablar de mí? ¿Y por qué no hablamos de tu vida? ¿Qué rimas? Patrón, sillón, colchón, hormiga. Extintor, diputado. Hardcore para los camellos.
desde el escenario. La pantalla tiene números. Le estoy ganando al Tata. Dije que rema con dulce y yo soy dulce de batata. Hoy al matata lo matan. R de rata, R de rapas. De eso de rapa no puede porque sabe que no tiene el ritmo. Me lo imagino en mil años, no va a ser distinto. Mirando al hijo del hijo del hijo de su hijo en un andador diciéndole: no hiciste nada por el hijo. ¡Sí! ¡Deja de romper los huevos! ¡Que solo somos pibes nuevos! Y que si la referencia me deja ciego, 6 puntos mi referencia por este campeonato. ¡Quiero! ¡Dámelo! ¡Quiero! Pido, voy bebido, te pido que yo amo el juego. Dámelo. Quiero, uno más. Quiero, yo soy cenizas, pero antes fui fuego. Tiempo, 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 tiempo. Tata, ¿estás listo? 10 minutos de sangre para vos. Te sale a hacer este tipo de cosas para poder ver cómo es tan novedoso. Mientras el tatita debilita, llega, sabe que te arrasa. Sos zarpado, vengo con un ritmo dotado. Tata viene algo elevado. Pasa que me molesta lo que hacen nada por el hip hop, porque después del hip hop van currando. Ese es el único tema que me molesta, pero la verdad es la respuesta. A mi nieto le voy a decir: hijo, yo fui una obra maestra. Pasa que todavía no sabe, pasa que yo le corto los cables. No hable de mis hijos, de mi nieto, si ni siquiera sos padre. Me cago en tu familia universitaria, estudiando como cara de verga innecesaria. ¿Sabés lo que te digo? ¡Escarabajo! En mi barrio y en mi casa me enseñaron a sacrificar en el trabajo. No estudiaba una mierda, no me cabía. Pero trabajé, me esforcé todos los días. Algunos me pueden decir que soy básico, hijos de mil puta. El Tata siempre será un clásico. ¡Sí! Siempre será un clásico. Hasta el día que mi muerte me lleve a otro lugar. Cuando este Gil se muera, ¿quién lo va a recordar? Por ser un hijo de puta más que no salió a la calle y se puso a estudiar. ¡Una más! Estos pibes no entienden nada de esta cabida. Y yo saqué 10 putos en el examen de la vida. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Terrible minuto a sangre! ¿Quieren que se pudra? ¡Que se pudra! ¿Qué? 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 Están gritando por Larry, están gritando por Tata. Terrible, una terrible ida del cuarto round. Hay una vuelta, ¿no? Hay una vuelta. Si hay una Tata vuelta, está listo, no te lo puedo creer. Tomaste una agüita, está enfocado. Vino, vino. Ahí sí, va, sí, una sí, agüita. Sí. No me lo puedo creer, hay una está vuelta. Están dando un batallón, la gente está como loca, lo estamos disfrutando acá arriba, lo están disfrutando ahí. Lo están disfrutando en sus casas. No se olviden de darle al follow, a suscribirse y a todo. Y presten atención a lo que se viene ahora. Tata está listo, Son está listo. Hidratado. Toda la plata contando con nosotros y con la mano bien arriba. ¡En cuatro, Sones! Lo damos en 3, 2, 1. Te saco el ojo y estructuro. El ojo flota en el aire, luego lo meto en tu culo. Para que veas que mientras rapeo se pueda ver lo divertido de la Jordan. Pateo y pateo. Ahora voy a sacar tu cabeza, ponerla en tu mano. Sé que estás pensando algo, es de temprano. Por eso, eso es una fiesta. Soy de los MCs que proponen contenido, no la respuesta. Porque es fácil estar pensando. A veces dicen que soy demasiado básico, pero soy el que más tela corta en todo este lugar, demostrando la calidad en el ámbito. Dale. Luego sacaré tu corazón, lo miro de lejos, me confío, ni siquiera voy a titubear en su latido, porque está muerto, está frío. Siga. Sí, hermano, vos estás hablando demasiadas estupideces,
Contestarás haciendo algo actoral, porque no sabes hacer flow y eso te convence, te pone sentimental. Una más. Yo soy como el que vino allá y el que estuvo acá, pero nadie puede con la que pensaba. Llegó el flow de la Razaba. ¡Tiempo! 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 Fucking Larry, G-G-G-G, DJ Sony, esta batalla. Brucito, me encanta. Estamos me ready. Encanta. ¡Vamos arriba! ¡MMC La Plata! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! No es tech, pero parece un logi. No es logic. Melodic. ¿Me habla de patadas? Soy low kick. ¿Qué tanto me odias? ¿Me odias si me señalas con la mano? ¿Por qué me odias, hermano? Propuesta, respuesta, en el fondo nos necesitamos. Oh, shit. ¿O no? ¿No se nota? ¿No ves lo que acota? Dejé la facu por el ascenso, idiota. La primera vez que desobedecí a mi familia, me fui con la otra. ¡Dale! Con la otra familia, la que me entregó corazón y líneas, la que tiene versos que me alivia, la que también da patadas, pero directas en la tibia. Por Dios, y te quejas de la universidad, qué atroz. Aprendí de mecha, por Dios, no dejo un estudio ni un estudio, no dejo los dos. Una más, una ¿entendés? Más. ¿Acaso está mal instruirse? ¿Acaso está mal construirse? ¿Es preferible odiar y recluirse? ¡Oh, tiempo, tiempo! ¡Encerrarse! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Zarpado, cuarto round! No lo podía cortar. ¡Ay, Carl! ¡Zarpado! Bueno. Oh. Quinto round, ya saben cómo es esto. Va a arrancar a capela. Les pido, por favor, silencio y mucho respeto. Silencio. Cerro Larrix, empieza Larrix. 3 entradas cada uno a capela y después 6 entradas cada uno con el beat. Larrix, cuando quieras. La verdad, aprendí a rapear en un barrio con mis amigos. Plaza de la Intendencia. Era un beat, no un instrumental. Pude ser un pibe universitario, pero el rap me hizo universal. ¿Y qué tiene de malo que alguien quiera estudiar? ¿Qué tiene de malo el conocimiento? ¿No amabas el hip hop? El knowledge es uno de los elementos. ¿Sabes cuál es el problema de esta era? Que el estudiar para mí es un camino, no una carrera. Y el conocimiento en cada detalle no es leer un libro, es leer los detalles de la calle. Sí, sí. Yo leo los detalles. No, me gustan los aplausos. Me gusta, amor. ¡Larrix! Conozco cada detalle de la calle. La señora que va con la bolsa de la compra. Cuando vas mirando distraído una mosca y pisás bosta. Cuando se juntan pibes que aman el rap para hacer una ronda. Sé que el conocimiento no es una carrera, pero me entregó la posta. El lenguaje de la calle no es cualquier cosa. A la señora le roban la bolsa. El que está enfrente vende una bolsa. Así que te la hago muy corta. Y esa es la posta. Sí, sí, sí. La señora lleva la bolsa. Otro le roba la bolsa. ¿Eso te sirve? Se hizo tranza Galperín porque es Mercado Libre. E-commerce bars. ¿Y no querías que hable de mi amor al hip hop y al rap? En un país como Argentina, los versos es lo único que me da seguridad. Sí. Pero seguramente hoy te va a ir mal. El lenguaje de la calle es universal. Y lo que yo te quiero decir ahora es más que jodido. Porque la calle no es estar en la calle, es entender su recorrido. ¡Oh! 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 ¡Entre mis manos arriba de la plata! ¡Larrix! ¡Larrix! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Pero la calle no depende de una nación, no depende de un estado, no depende de un juez con una toga sentado, no depende del estrado, depende de lo recorrido y de lo caminado. Sí, hermano,
Eso es verdad, sos un descanso. Caminaste y diste un paso en falso. No es porque pisaste mierda, es porque sos una mierda y te pisaste a vos mismo y ahora nadie se acuerda. No entendí, pero sos diminuto. Soy un descanso porque te gané antes de los 15 minutos. No te escucho, rata. Ni un paso en falso. Pise a Tata. Todo un privilegio. Pisar lo que te va a hacer elevar, eso es ese complejo. Por eso hoy, hermano, en este camino te voy de frente, de rima a rima, y así te arruino. ¡Muy buena, la verdad! Así te arruino, cierra con una obra maestra en realidad. Dice que él me va a hacer levantar, no sabía que en el geriátrico se podían parar. No escuché, no entendí lo que dijiste. Entonces es muy difícil que te pueda responder, pero seguramente fue una teatralización con un chiste. Por eso ni siquiera me voy a perseguir. ¿Y qué tiene de malo un chiste? ¿Acaso el dramaturgo a veces no quiere estar triste? ¿Se queja de no poderme responder? ¿No que eras el que quería proponer? Claro, hermano, te propongo un diptongo y un yato. Te propongo, hoy compongo, esto es grato. Por eso, atómicamente, mente atómica, hoy el Tata viene con algo diferente. Novato, ¿querés robarme, tonto? Te voy a matar por lo pronto. No es un hiato y un diptongo. Mato y a todos les digo riptongo. Me encanta, hermano, tu melodía, tu forma de utilizar las dos palabras. Por eso hoy es lo que hacen todos, tratar de hacer juegos con palabras porque no entienden los modos. ¡Uno más! Los modos para ganar, los modos para acotar, los modos para cantar. Le encanta lo que hago con dos palabras, se llama rimar. Rimar, mar, ri, al mar te arrimo, me animo, animo, te puse ahí. Por eso hoy te destruyo, tuyo destru, vos no sos true, vos sos truye. ¡Po! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Aplauso fuerte. Oh, shit. Ese jurado tiene los resultados listos. Tengo unos nervios. La plata. Nervios. Contamos desde 5 entonces. Dale, a la cuenta dale. De 5. 4. 2. 1. ¡Suena Chevalaris! Hermano, la rompió. Qué culiao que es, boludo. Dios mío. Está lleno de poderes que seguro va a mostrar toda la temporada porque es una leyenda viva, guacho. Mil gracias, boludo.